La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 8 de febrero, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos estén sintonizando por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y los que nos siguen por Televida, el canal de la familia, y a través de nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por los difuntos Josefina Grullón, Rubén Darío Belén Mejía, Daliesca Paola Bautista, Rafael Alcibíades Arias, Lili Enríquez, Francisco Fragoso, Ramón González, Félix Antonio Díaz, Alejandrina Díaz, Andrés Rosario, Teófilo Severino y Lusitania Guzmán. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Antonio Pozo, vicerrector del Seminario Menor Jesús Buen Pastor. Así es que gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. También oraremos por usted y sus intenciones. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos esta celebración eucarística. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Además de las intenciones que hemos presentado, quiero orar por los socios y celadores y por la obra de las vocaciones sacerdotales y religiosas, pidiendo al dueño de la mies que siga enviando obrero a su mies, por tanto a personas que siguen esta Eucaristía y sus condiciones de salud no les permite ir al templo, reciben a través de este medio, que es una gracia, un medio de evangelización, por el pan de las palabras. Pues reconozcamos nuestros pecados e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios para celebrar dignamente los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla y dé árboles frutales, que den fruto según sus especies, y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios: existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Goce el Señor con sus obras. Goce el Señor con sus obras. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te viste de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Goce el Señor con sus obras. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Goce el Señor con sus obras. De los manantiales sacan los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Goce el Señor con sus obras. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Goce el Señor con sus obras. Aceptarte a ti, aleluya, aleluya, con sus lindas palabras quiere a todos salvar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaban, colocaban los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, meditemos esta palabra de vida que el Señor nos regala. La misma quieren seguir conduciéndonos hacia la santidad. En la primera lectura que escuchamos del libro del Génesis, un trozo sobre la creación, parte del relato sobre la creación. Y quiero compartir algunas ideas fuertes que este texto nos quiere comunicar. Lo primero, que la creación es obra de Dios. Ante la creación está Dios como artífice. Y la creación es fruto del amor de Dios. Dios no estaba obligado a crear la creación, sino que por amor creó todo cuanto existe. No es fruto del azar. Y en la creación nos da cuenta la palabra de Dios que hay armonía, hay un orden, porque Dios está, es responsable de todo ello. Y en la creación entonces también podemos reconocer la mano de Dios. Cuando contemplamos la creación y toda la armonía que hay, entonces nos da cuenta de un Dios creador. Y así Santo Tomás enseñaba que por la creación podemos llegar a Dios, buscando entonces el artífice de esa creación, viendo tanta belleza y tanta armonía, pues nos habla de un Dios grande, de Dios trascendental, que se ha dignado crear, no para tener mayor gloria, sino por amor ha creado. No estaba en lo absoluto obligado a crear, sino, reitero, por amor. Contemplemos la creación y vamos entonces, eso nos va a impulsar a buscar algo más allá, no solo pensar en el azar. O sea, cuando nos detenemos a contemplar la creación, entonces eso nos lleva a pensar en Dios. En el Santo Evangelio nos habla de Jesús y su misión. Jesús, que ha venido entonces a esa creación contaminada por el pecado, a purificarla. Y ahí Jesús entonces da cuenta que llegó al otro lado del lago de Genezaret. Allí desembarcaron. Y la gente entonces, cuando se da cuenta que es Jesús quien ha llegado a su región, se pone en camino. Y preocupadas la gente, entonces le llevan todos los enfermos a Jesús. Algo muy interesante y que debe ser también preocupación de todo cristiano. Llevar a Jesús al que más necesita. Los enfermos, ¿cómo los llevamos a los pies de Jesús? Orando mucho por ellos. Y en este tiempo de pandemia, aunque la visita sea lo mínimo, pero su llamadita, tenerlo siempre presente, de que sepan que Dios les sigue amando. Y que por ello entonces debe surgir, fruto del amor de Dios que hemos recibido, la preocupación por ellos, de que ellos siempre estén en la mano de Jesús, del Dios Todopoderoso que sigue curando, que sigue liberando. Que el Señor nos bendiga grandemente y nos conceda pues estar atento a su palabra y la preocupación, fruto del amor de Dios, por todas aquellas personas enfermas que necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestro cariño y cuidado. Y las personas que se dedican a cuidar enfermos, que tienen personas ya por avanzada edad o por situaciones ya deprimentes de salud, y le están cuidando, le pedimos al Señor también que le fortalezca para que no pierdan el ánimo ni se desesperen, no que sean también reflejo del amor de Dios en ese cuidado delicado y atento. Que así sea. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones.
para que el Señor, que hizo todo con sabiduría y bondad, haga que su iglesia sea fiel dispensadora de sus bienes y lleve su mensaje a todos los hombres del tercer milenio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes reconozcan que los bienes de la tierra son de todos los hombres y procuren una justa distribución de los mismos, para que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la naturaleza sea respetada, se termine con su indiscriminada destrucción y la tierra dé abundantes frutos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sigan surgiendo vocaciones a la vida consagrada al sacerdocio, dedicada al anuncio del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de amor, escucha la súplica que tu pueblo te presenta con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hechos de frutos y trigo maduro. Y esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre. Ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu Verbo hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, te bendito y adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te bendito y adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Santo es. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los socios y celadores que han partido a la casa del Padre, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo compartan un signo de caridad fraterna. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su Espíritu vendrá. Sobre ti el vida nueva Él te dará. Oh, Cristo, oh, Cristo, ven y oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía de hoy y queremos agradecer a quienes nos sintonizan por la radio, la televisión. Gracias a Maritza Muñoz, que ha estado proclamando la palabra de Dios, la querida Amanda, Jimmy, animando la Eucaristía con la música, y al padre Antonio Pozo. Muchas gracias, padre. Ese saludito a los seminaristas ya en el Seminario Menor Jesús, buen pastor. Y de paso al padre Miguel Ángel, un saludito también. Sí, es. Gracias. Gracias por venir, padre. Siempre gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos orar, ¿verdad? Por tantas personas buenas y santas que siguen esta Eucaristía. Amén. Puesto de pie, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Fortalecidos en el Señor, vayan en paz. Demos gracias a Dios. A la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. A la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. No era la sombra. Tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno,
La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.